Denis, Denis, Guatemala, aquí presente. Ven para acá, siendo las 8 de la noche con 51 minutos, estamos siendo trending topic. Número uno, número uno. Denis, ¿cómo te sentiste con la camisa negra? Me siento, fue un gran reto, la verdad. Que esta canción, hacerla mía, porque Juanes la hizo grande en su momento. Y ahora vamos a escuchar qué opinan los críticos. Y empiezo contigo, mi querido Alexander. Gracias. Mi Denis, bueno, antes que nada, felicidades por la voz. La verdad, muy bien tu voz, ¿no? Muy afinado, bien la proyección de la voz, la colocación de la voz, el manejo de la voz, como tenía que ser, las dinámicas, la intención. Tuviste muchas variedades de intención de la voz, matizaste mucho y eso creo que fue muy, muy, muy padre. Todavía te siento un poquito artificial, o sea, un poquito actuado, un poquito, no mucho. Entiéndanse bien mis palabras, no te estoy diciendo que esto fue una cosa falsa, no. Pero todavía te siento un poquito pensando mucho y me gustaría que a veces se te olvidara un poquito, ¿no? Todo y lo disfrutaras. Y entonces de esa manera como que es espontáneo. Hay que ser espontáneos. Hay que ser un equilibrio entre espontáneo y ensayado, ¿no? Y hay cosas que tienes que ensayar y ciertos pasos y ciertos momentos donde tienes que marcar de acuerdo a la música, de acuerdo a lo que los bailarines, de acuerdo a tu coreografía. Pero hay otros momentos donde tienes que olvidarte de todo y ser espontáneo, de verdad. Te lo paso como consejo. Gracias. Gracias. Gran consejo. Voy contigo, mi querido Horacio Villalobos. Denis, evidentemente tú entraste aquí a la academia cantando y bailando. Eso no hay duda. El problema que veo en ti y que sigue prevaleciendo es que lo que decía Alexander y yo al contrario, bueno, sí, en la textura de Alexander creo que te falta rascar dentro de ti y ser tú mismo. Es decir, quizás son vicios de la comedia musical, no sé, pero tratas como de agradar siempre y no es de agradar, es de conectar. Necesito que rasques dentro de ti para que salga un intérprete, no un cantante de grupo versátil o de show de crucero, que es lo que tenemos ahorita. Tú estarías perfecto. Me vale madre lo que piensen. Escúchame. Público, por favor. Público, por favor. Rasca en ti. Porque yo veo a alguien que está fingiendo todo el tiempo en el escenario y no veo un cantante intérprete, que es lo que para lo que se trabaja aquí en la academia. Muchas gracias, gracias, Horacio. Dana Paola, te escuchamos con atención. Gracias. Ay, querido Denis, yo siempre lo dije, es que tú ya lo traes, es algo que ya está. O sea, que cantar, bailar es lo tuyo. Es el punto de encontrarte como artista y es lo que chance a lo mejor lo encuentras aquí en la academia o conforme pasen muchos años. Es algo que es una constante búsqueda en la vida y que nunca se acaba de aprender. A mí la verdad me gustó, la verdad vi muchísima variación, fue algo la verdad que me gustó mucho, es mucho mejor que la vez pasada. Quiero que te acuerdes cuando cantaste el día, cuando cantaste Mi Viejo, ¿recuerdas? Ese día vimos el esplendor de Denis. Esa vez fuiste tú en todo tu esplendor. Intenta conectarte con esa emoción que buscaste en ese momento. Yo sé que algo fue muy natural, pero eso es lo que queremos ver de ti. Gracias. Muchas gracias. Dana Paola. Cierro tu crítica, la cierro con Arturo López Gavito. Gracias, Dan. Denis, para alguien que no sabe, fue una espléndida actuación, ¿no? Y hay un crecimiento conforme a lo que hiciste la semana pasada. Para tu desgracia, nosotros aquí sí sabemos. Y estamos viendo a un intérprete estudiado, marcado, que no está conectando con la audiencia como tendría que conectar. Y tiene que ver con la naturalidad con la que tú puedas hacer las cosas. Si la semana que entra vuelves a hacer lo mismo, lo único que vas a hacer va a ser una copia barata del Denis que está interpretando de una manera... Sí, es muy molesto esto, ¿no? De que está uno hablando y tienen que hablar ustedes. Denos chance de trabajar, por favor. No me gustó nada. Está preparado, está ensayado, no conectas, no lo hiciste bien. Gracias, Arturo. Usted en casa, recuerde, usted es el que decide, usted es el quinto juez. Déjenme contarles a ustedes, amable público, que Denis y Jorge Alejandro, ambos se agredieron física y verbalmente. Por eso fueron sancionados. En la academia nadie rompe las reglas ni permitimos agresiones. Pero, ¿cuál fue la raíz del conflicto? Vamos a verla. Durante 24 horas no van a recibir votos. Lo que tú ganaste
de ser el académico de la semana, lo vas a perder. Me da mucha tristeza porque yo no soy así. Yo sí sentía que ya estaba pasando. Y entre este me pica más, tú reaccionas más. Que tú eres una abusiva. Yo no puedo soportar ni entender cómo llegan a golpes. Es imperdonable. Es que siempre jugamos de esa forma. Definitivamente no nos agredimos. No, tú no. Discúlpame. No, discúlpame la chingada. Pues yo a Denis le tengo muchísima admiración. Fue meramente eso, una mala interpretación. En ese momento aproveché el juego para hacerlo sentir mal. Empezó como un juego, pero ellos son los que traen pique aquí. Desde que estábamos en el hotel hubo un temita ahí. Un día llego al cuarto de Carlos y de repente dicen que tienen un problema. Jorge estaba explicándolo. Biológicamente no es correcto la homosexualidad. Y ahí estaba Denis. Dijo, no es correcto eso. Pero Denis sí lo tomó personal. Dijo, entonces, si tú piensas que las personas así somos un error, yo me retiro y ya no quiero... ¿Se lo dijo? Sí. Ahí nació lo de falla. Porque cuando y ahí nosotros... nació la falla, porque decía, ajá, que él era una falla. Dijiste, las personas LGTB, la verdad, son una falla. Eso es lo que yo pienso. Le dijo a Denis que ser un homosexual estaba mal. Ese momento lo dejé atrás y dije yo, bueno, si no lo entiende o lo entiende o no, pues ya, me da igual. Jorge es una persona que cree mucho en lo que él cree. Y ya esto. Sí, y se acabó. Pues si yo digo algo, cree que es cierto. Punto. Denis, ¿cuáles serían tus sentimientos después de ver este video? Pues nada, creo en el amor y creo en el perdón y creo que... Yo, si quiero respeto, doy respeto. Así que, mil disculpas por lo que vieron en la televisión. Como yo se los dije a mis maestros, yo no soy así de violento. Y quizás un juego se salió de control. Y quiero pedirle una disculpa a mi compañero Jorge. Y pues nada, solo decirle a la gente que el amor existe. Gracias, Denis. Gracias. Y, William, estás con el otro protagonista, que es Jorge Alejandro. Así es, Adal, muchas gracias. Buenas noches. Jorge, ¿qué opinión te merece Denis? No, Denis, la verdad es que es un gran artista, es un gran ser humano. Siempre se lo he dicho en la cara. Es una pena cuando surgen malos entendidos. Jamás he juzgado a nadie por su condición sexual, ni mucho menos. Creo que todas las personas merecemos amar y tenemos el derecho a escoger a quién amar. En ese momento, pues no sé si Denis me permite contar lo que sucedió, igual y no tiene relevancia. Lo único que le puedo decir es que te amo, amigo. De verdad te amo mucho. No pienso que seas, pero ni por cerca, un error. Sos una maravillosa persona y sos alguien que transmite luz. Y siempre lo vas a hacer. Gracias por tu corazón, por tu sinceridad. Yo también te ofrezco una disculpa. Te ofrezco una disculpa por haberte lastimado, por haberte herido, por haberte hecho sentir que no merecías existir, jamás lo quise hacer. Y espero que nuestra amistad siga creciendo como sé que lo ha hecho estos días. Bueno, pero tengo una pregunta para ti, María Fernanda. ¿Se malinterpretaron pues las palabras de Jorge Alejandro o no? Todo fue un malentendido. Todo en general fue un malentendido. Yo creo que aquí hemos aprendido a convivir entre nosotros, a querernos, amarnos, y lo que es lo que ven aquí, es amor. Así es, aquí en la academia amamos a todos por igual y somos más que inclusivos, la verdad. Así que regreso contigo, Adal. Yo solamente, bueno, no tengo palabras ahorita. Estoy abrazando a este querido ser humano tan hermoso, de verdad. Y